He ganado en buena lid, 100.000 Valladolid, lo vende devaluado. Ay, señor, venga, nos tres. León. ¿De qué te vale, León, una gloria celebrar de tu historia como gesta, si te han puesto como fiesta la afrenta de Villalar? ¡Ay, ay, León, venga a nosotros tu reino! ¿De qué te vale, León, de asturiano ser pariente, si al llegar la autonomía no quiso tu compañía por quererla independiente? ¡Ay, León, venga a nosotros tu reino! ¿De qué te vale, León, tener minas de carbón, si por voltios de codicia tu verde hermana Galicia impide su combustión? ¡Ay, León, venga a nosotros tu reino! ¿De qué te vale, León, rico acervo forestal en especies de arbolado, castaño, encina, nogal, haya pino y robledal? Si está en parte condenado al incendio intencional y por falta de bomberos fuera de la capital. Para soportar los fuegos ha de hacerse con caldero, palanga y orinal. ¡Ay, León, venga a nosotros tu reino! ¿De qué te vale, León, lucir estadio excelente, si tu pobre cultural, por gestionarla tan mal, está de cuerpo presente? ¡Ay, León, venga a nosotros tu rey! ¿De qué te vale, León, poner tantas ilusiones en la llegada del ave, si a nadie le duda cabe ver vacíos los vagones? ¡Ay, León, venga a nosotros tu reino! ¿De qué te vale, León, el Musac para recreo con sus vídeos coloristas, si no se invierte dinero, ni un esfuerzo ni un deseo para que surjan artistas? ¡Ay, León, venga a nosotros tu reino! Ahí estamos. A ver, querido Víctor, voy a hacer una injerencia en el papel exclusivo que tienes que tener en esta velada. Es que no me privo. En Villarrodrigo de las Regueras hay un paisano que tiene menos inteligencia que pescuezo, pero es muy divertido. Y en todas las reuniones del pueblo, acaba, es una comida, lógicamente, que es la única forma que tenemos de juntarnos los cazurros. Pero al final coge una de las bandejas del servicio y se siente siempre, inevitablemente, la obligación de cantar una introducción musical a lo que es el jolgorio de la sobremesa, y yo la voy a reproducir aquí pidiendo previamente disculpas. Es que hay que tocar. Se coge la bandeja y empieza.
Yo que no tengo tetas como vosotras, me se cae el pantero hasta las pelotas. Y me encanta cómo todavía en Villarrodrigo de las Rigueras, tan cerca de la luminaria intelectual y culta de la capital de León, se sigue diciendo dijon, vinon o vosotras. Y por supuesto dicen marmurar. ¿Qué es lo que más nos gusta? Confesando, marmurar, malmeter. Y por cierto, llegado a este extremo, tengo que hacer enajenarme de la propiedad de una definición que alguien cariñosamente me imputa, pero no es mía. Ojalá hubiera tenido yo ese ingenio para definir lo que creo que es el mejor concepto que define al leonés, o la mejor expresión que define al leonés. Y era curiosamente de un hombre, como se decía en la pícara Justina, morido de amores por León. Pero justamente los que andan moridos de amores en León andan también rebotados por la ingratitud, por la insolidaridad o por esta rebeldía estúpida que muchas veces tenemos los leoneses. Y este paisano fue el que acuñó esta frase que no es mía, y he de decir quién es el que me la transmitió, aunque yo tampoco creo que fuera de él, y que lo que transmitía fue la definición que oyó algún paisano de la zona de la Tercia, Alto Bernesga. El hombre que a mí me la transmite era Emiliano Alonso Lombas, el viejo, y decía el leonés, dos puntos, paisano con boina detrás de una sebe. ¡A sus mando! Bueno, pues yo sigo con esto de los nombres y voy a contaros otra anécdota que me ocurrió exactamente en las inmediaciones del Palacio de los Deportes. Bueno, si hace unos años en León dabas un berreo por el Paseo del Ingeniero Sáenz de Mieres, más popularmente conocido por Papá la Guinda, en las inmediaciones del Palacio de Deportes, por el comercio carnal que ahí se practicaba y creo que todavía se practica, yo decidí poner el nombre aquello de Coñomato. ¿Y por qué? Porque resaltaban en ese corto corredor junto a los robustos chopos multitud de preservativos. Los había de todos los colores. Destacaban los fusia intenso con fresas salvajes. Para que conste el repertorio de la práctica del sexo a la intemperie, ¿eh? Bueno, entonces un día saliendo del Palacio de los Deportes, se me acerca una moza y me dice: ¡Mi amor! ¿Quieres dar una cambayota? ¿Quiero dar una qué? ¡Una cambayota! Porque vosotros son un volcón. Aunque sí que es fode. Entonces yo dije: ¡Anda, mira! Sin retórica, directísima. Y portuguesa, ¿cómo te llamas? Dice: no son portuguesa, soy brasileira, soy de Rio, llámame Venus. Hombre, ¿qué intuición la de tus padres? Pues, y ese al lado que está montado en un carro es el este, y a otra loirinha, Robita, loirinha, está ahí al lado, llámase Lucero, y esa otra, no me digas. Digo, sol, dice, no, estrella. No, pues, somos todas cañocas, mas no queres un servicio. Con tanta pregunta, no serás poli, tal vez, jornalista. No, mira, ni poli ni mini, no está hoy mi cuerpo para servicios, sería algo desganado, algo flácido. Pero no te preocupes, que no estás perdiendo el tiempo conmigo. ¿Cuánto pides por el servicio? De pinche. Si a luz da lúa, un tanque de pista cubierta. Mira, mejor en cielo abierto como si fuese ahí al pie del chopo. Digo, la parón de candente de la luna es un magnífico afrodisíaco. Pues son 20 pavos, más una camisinha, si fuese en festivo. Bueno, mira, aquí tiene los 20 euros por atenderme y 5 más por la charla. Pero, referente a las camisinhas, deberías acordar con los clientes meterlas en una bolsita de plástico y tirarlas al contenedor más próximo. A la vista sobre el suelo no es estético y además va contra la higiene.
puede que algún niño, en un descuido de sus padres, se lleve las gomas a la boca para inflarlas como si se tratase de globitos. Como no hay una buena amistad con el alcalde, estar en su mano e instancias superiores no lo impiden, haré que os libere de la clandestinidad y reserve un lugar en territorio municipal para que podáis dar placer al aire libre sin que nadie os moleste. Con recipientes, eso sí, para depositar las camisillas y asentamiento más cómodo para el hecho laboral. Sería óptimo, pago un canchiño dentro de una cancha, ¿no? Un canchiño. O como vosotros decís, un rinconcito para nosotros. Le pondríamos incluso un nombre. ¿Qué te parece el rincón de Venus? ¡Jodas! ¡Qué gentil es vosé! ¡Venus no qué protagonismo ni ningún! Sería mejor. ¡Canchiño das Virgens! ¡Asa! Bueno, pues está bien, muy agudo. Se te ve salida del Olimpo. Pero ya sabes. Transmítelo a tus amigas siderales de la Peña Carioca, Celeste, Luciano, Estrella y demás. Y demás colegas, Allende y Aquende del Charco. El condón a su rincón, que por el suelo no. Me ha recordado a Kiko Doñar que, como había ayer, tuvo que hacer un viaje de negocios a Barcelona y liberóse, claro, tan lejos del sitio, y se fue a ahí en el Raval, a una casa de lenocinio, y le dice a la madama: oiga, ¿y aquí cuánto cuesta el servicio? La paisana, viéndole la boina como la calzaba, dijo: este es de Boñar. Este es de Boñar. Y entonces le respondió: déjame, buen hombre, pues eso depende del tiempo. Dice: bien, pues supongamos que llueve. Estos cuatro son crápulas totales, o sea que... Muy bien, yo quería leerles un cuentecico por partes. Por partes, ¿eh? No cansarle demasiado. Se titula Con la cabeza en la almohada. Traje las gafas de cerca y estoy leyendo con las gafas de lejos, ando asustado. Mi abuela era una pasita de ciruela arrugada, una hoja olvidada del viento en lo alto de un cerezo. Mi abuela, yo recuerdo, yo pienso que todos tenéis todavía vivo el recuerdo de las abuelas, de estas abuelas que decía antes Pedro, en las cocinas, que fueron las que sacaban a la familia adelante, ¿no? Mi abuela miraba al suelo constantemente porque en el suelo solían encontrarse tesoros que podían arreglar muchas cosas. Esa era una costumbre que aprendió en los años duros de la República y en los años duros del primer franquismo, cuando salía al rebusco de las espigas olvidadas en los rastrojos y los racimitos maduros olvidados tras una hoja en los sarmientos de la vendimia. Un trapito de cualquier color podía lavarse para hacer un remiendo en la culera de aquel chico destrozón y me daba un pescozón cariñoso en el cogote. Un rebojito olvidado en una piedra o en algún banco tras la opípara comida de un bocadillo de sardinas servía para refuerzo de alimento de las tres o cuatro gallinas que picoteaban una existencia miserable destinadas a una cazuela de caldo. Come esta sopina, hijo, que está muy delgado. Mi abuela era la que iba detrás de aquel sabio que, quejándose de su miseria, arrojaba las hierbitas que le sobraban de la comida. Ella las recogía con agradecimiento y las mascaba con los pocos dientes de su boca y con la idea de en su cabeza de hacerlas durar. Mascarlo despacio, mejor pan no se come en palacio. Hay por ahí mucho sabio quejica. Mi abuela era una estampa antigua sentada en una banqueta coja a la puerta de la casa, hilando con un viejo huso un copito de nieve que se derretía en un hilo de oro. Ven aquí, hijo, que vamos a hacer una madeja con este hilo y verás cómo te hago unos calcetines calentitos para la nieve. Ni zapatillas vas a necesitar, solo madreñas. Y torcía poquito a poco de lana en la rueca y la rebucía en el huso y con un chasquido del pulgar y el corazón hacía girar aquella vara milagrosa. Mi abuela convertía en oro la lana, una madeja, dos pesetas. Toma, hijo, cómprate un regaliz. Toma dos perronas y ten cuidado que no te engañen, que te tienen que dar dos palitos. Cuando pasaba la melera de la velilla, mi abuela suspendía un momento el torcido de la lana. El huso suspendía su zumbido y se quedaba callado en la banqueta coja de la abuela. Entraba en la cocina y salía con un tarro de cristal y unos calcetines de lana bajo el brazo. La melera subía los cinco escalones que separaban la casa del camino. ¡Ay, señora María! ¡Qué bien le vienen a mi marido los calcetines que usted le hace
para las botas de la mina. Le lleno el tarrito. Brillaba la rubia mel en su caída por otro uso de madera de naranjo y en torno al silencio de mi abuela se melificaba el aire. La melera contaba los últimos cotilleos de la velilla y de Valdoré y yo en la ventana cantaba por lo bajito la rogativa: la velilla, Valdoré, líbranos, domine. ¿Se acuerda usted de la acacia, señora María? Sí, mujer, ¿cómo no me voy a acordar? La de Cesidio, ¿qué pasó? Pues que dicen que ha salido pa'lante. Virgen, virgen, no me diga. Sí, pero lo peor es que dicen que es del cura. De don Silverio. Hija, por Dios, me cuesta tanto creerlo. Pues para que vea usted, mucha iglesia, mucho confesionario y mucha sacristía. Y añadía con malicia: ahora a lo hecho pecho. Jiji. Y se palpaba una teta. Reían las dos y el tarro se llenaba de dulce seda dorada mientras la melera soltaba su veneno. Cerraba la mujer el tarro con un gran tapón de corcho, guardaba en la bolsa los calcetines y al despedirse, con algo de sorna, porque conocía las estrecheces de la casa: abuela, tiene que comer un poco más, que está usted muy delgadina. Y mi abuela riendo, y no sin malicia: Anselma, mujer, mira quién fue a hablar con ese talle de avispa que gasta. Mi abuela nunca se quejó de la vida, porque el pobre pobre no tiene ni quejas. Solo la vi enfadada dos veces, cuando ya la senilidad la arrastraba por la tierna pendiente del desamparo total. En una ocasión mi madre encendió la radio y allí peroraba Carrillo. Aquellas bobadonas de la propaganda comunista, la mitad mentiras y la otra mitad falsedades. Mi abuela se encaró con mi madre. ¡Oh, sus, qué caray! Ese tío que habla y habla, a ver si se calla de una vez. Metiste el demonio en casa por tu dinero. Mi madre, para tranquilizarla: calle, mujer, ¿no ve que es el alcalde del pueblo? De su pueblo, el alcalde de Villamartín. ¿De Villamartín? Sí, mujer, de Villamartín de don Sancho. Mi abuela escuchó con atención y después de un largo silencio: Cristo, anda, mira que bien se la para. Y eso que Restituto siempre fue un poco burro. Pero en otra ocasión le tomó una ojeriza a mi prima Sagrario, a quien cariñosamente llamábamos Yayos. Lloraba la cría, lloraba por cualquier cosa, y mi tía: calla, Yayos, que te meto una cuelma. Calla, Yayos, que te pongo el culo como un tomate. Y mi abuela, ofendida por tanto ruido y viendo que no se remediaba, dale con el hacha en el pescuezo. Pero eso era cuando ya el horizonte se estrechaba y el uso yacía casi abandonado en el rincón de la radio. Solo esas dos veces la vi enfadada, por lo que ahora deduzco que había nacido sin yerno. Una mañana la tomó un llanto silencioso, con algún gemido que procedía más de la falta de aire que de la angustia, a pesar de ser esta abismal. ¿Qué le pasa, abuela? ¿Qué tiene? Mi madre, solícita y curiosa, le pedía una explicación, pero la abuela guardaba silencio en un llanto infantil, nada convulso, manso como el orvallo que hacía bruma entre los olmos del camino. ¿Pero qué tiene la abuela? ¿Quiere que le haga un caldín? Cuénteme lo que le pasa, mujer. Tanto insistió mi madre que al final confesó en un momento en que pararon las lágrimas: ay, Dios, Dios, ¿qué me va a pasar, mujer? ¡Re maldito! ¿No ves cómo me ha dejado mi hijo? Cago en sus tripas. Bueno, interrumpimos aquí y dejamos la voz a... Esa costilla es a lo que acaba de leer Venancio. La abuela de aquel chascarrillo que decía: abuela, abuela, dame un duro, le dice el nieto, ya clamándole, casi exigiendo: la abuela, dame un duro. Y la abuela le responde: ¿y tú para qué quieres cuatro pesetas si con tres te arreglarías? Anda, toma dos, le das una a tu hermano y me traes la vuelta. Eso es una... Abuelas de verdad. Y como andaba por aquí también un cura un poco alegre de sotana, también la perplejidad de aquel chaval del pueblo que decía, todo asustado, diciendo: coño, qué rareza, que no me lo explico, todos los niños en el pueblo llaman al párroco padre, menos yo, que le tengo que llamar tío. No sé si me toca a mí o te toca a ti, tú verás. Bueno, yo, vamos a ver, tengo aquí otra cosa relativa aquí a nombres. Yo imagino que algunos de vosotros o de ustedes, como queráis,
estuvo estafado, ha estado estafado, sigue siendo estafado por aquello que se llama las participaciones preferentes. Me temo que algunos... Bueno, pero últimamente eso se está resolviendo muy bien, porque están devolviendo a todos el dinero. Bueno, pues un matrimonio decidió invertir esos ahorros, sus ahorros, en estas participaciones preferentes, que posteriormente han pasado a denominarse bajo el eufemismo de ecuación de canje de híbridos. Bueno, cuando se dieron cuenta el matrimonio de que su dinero iba mermando progresivamente, bueno, pues recurrieron a una amistad que tenían, que era asesora fiscal, porque era una mujer, para ver si podía averiguar dónde iba a parar ese dinero que iba mermando pues, con mucha facilidad, ¿no? Y entonces esta mujer era, esta fiscal, bueno, muy aficionada al ripio, y entonces pues le contestó de la siguiente manera, es decir, puede que vuestro dinero cambiara de paradero con engaño y sin permiso, recalando por entero en un fiscal paraíso. Bueno, pues esto llegó a conocimiento, no sé del Juli, pero del obispo de la diócesis, que rechazó enérgicamente la conclusión de la inspectora con el argumento de que ella no era nadie para asegurar que los ahorros estaban en el obispo, que el obispo interpretaba como el celestial paraíso. Por lo que la inspectora tuvo que rectificar para evitar el posible equívoco. Y lo hizo de la siguiente forma. Fue el dinero de los dos, donde va cualquier que en pos le acontece cuando muere, pero no está junto a Dios porque el obispo no quiere. Bueno, el obispo ya indignado por alusiones, envió urgentemente a la inspectora una nota en la que dice: ni yo ni ningún otro representante de la Santa Iglesia intervenimos para nada en aclarar el final destino de las cosas ni de los hombres, por tratarse de un misterio inescrutable que ninguna agencia tributaria ni nadie está capacitada para asegurar. Por lo que la inspectora tuvo que cambiar otra vez su discurso y lo hizo de la siguiente manera: perdido el dinero va por el eto mansamente, sin saber a dónde irá, porque desgraciadamente ni Dios sabe dónde está. El águila y el escarabajo, se amaniego otra vez con la palabra. Que me matan, favor, así clamaba una liebre infeliz que se miraba en las garras de una águila sangrienta. A las voces, según Esopo cuenta, acudió un compasivo escarabajo, y viéndola acuitada en tal trabajo por libertarla de tan cruda muerte, lleno de horror, exclamaba de esta suerte: ¡oh, reina de las aves escogidas! ¿Por qué quitas la vida a este pobre animal, manso y cobarde? ¿No sería mejor hacer alarde de devorar a dañadoras fieras? ¿O ya que resistencia hallar no quieras, cebar tus uñas y tu corvo pico en el frío cadáver de un borrico? Cuando el escarabajo así decía, el águila con desprecio se reía y sin usar de más atenta frase, mata, trincha, devora, pilla y base. El pequeño animal, así burlado, quiere verse vengado. En la ocasión primera, vuela al nido del águila altanera, halla solo los huevos, y arrastrando el escarabajo uno por uno, fue los despeñando. Mas como nada alcanza a dejar satisfecha una venganza, cuantos huevos ponían adelante, se los hizo tortilla en el instante. La reina de las aves, sin consuelo, remontaba su vuelo a Júpiter excelso, humilde llega, expone su dolor, pídele, ruega remedie tanto mal. El dios propicio, por un incomparable beneficio, en su regazo hizo que pusiese el águila sus huevos y se fuese. Que a la vuelta, comada de consuelos, encontraría hermosos sus polluelos. Supo el escarabajo el caso todo. Astuto e ingenioso hace de modo que una bola fabrica diestramente de la materia en que continuamente trabajando se halla, cuyo nombre se sabe, aunque se calla, y que, según yo pienso, para los dioses no es muy buen incienso. Carga con ella, vuela y atrevido pone su bola en el sagrado nido. Júpiter, que se vio con tal basura, al punto sacudió su vestidura, haciendo, al arrojarla al bondiguilla, con la bola y los huevos su tortilla.
Del trágico suceso noticioso, arrepentida el águila y llorosa, aprendió esta lección a mucho precio. Moraleja, a nadie se le trate con desprecio como al escarabajo, porque al más miserable, vil y bajo, para tomar venganza, si se irrita, le faltará siquiera una bolita que va a reventar. Necesito... Tengo sonido por aquí. Bueno, antes, hablando, cuando hemos llegado, hablábamos del rabel, porque no lo he dicho, pero lo que toco es un rabel y no una vihuela, un antepasado del violín, el abuelo. Y bueno, no me enrollo. Decía Pedro que había estado por Marruecos, por ahí, había visto un rabel hecho con una lata de Repsol, ¿verdad? Y que sonaba divinamente. Bueno, pues todo esto porque la canción que voy a cantar ahora es una canción que se canta por Toledo y hay un rabel toledano, un tipo de rabel que se llama toledano, que tiene una sola cuerda y que la tapa del rabel es de lata de Repsol, ¿no? Entonces todo está unido. Bien, esta canción tiene un título muy corto y es una canción atemporal. No sé los años que pueda tener esto, muchísimos, pero que se canta hoy y vamos, y todos lo entendemos. La canción se llama Dos burros. La toco con una sola cuerda porque es de recordando ese rabel toledano. Las calles de Madrid, que no son las de Toledo, se pasean dos borricos, uno blanco y uno negro. Se dicen el uno al otro, ¿qué tal te va, compañero? ¿Qué tal te va con tu amo? ¿Qué tal te va con tu dueño? De salud me va muy bien, pero muy mal de sustento. La cebada no la cato, el centeno no lo pruebo. Me echan un montón de paja, gordo como dedo y medio. Los domingos por la tarde, y esto es lo que yo más temo, que me cargan de muchachos y me sacan de paseo. Me atasqué en un barrizal, que sacarme no pudieron. Unos me tiran del rabo, otros del aparejo. Otros me dan por detrás, pegándome con un leño. Vienen los días de fiesta, que son los que yo más temo, que me cargan de mujeres y me sacan de paseo. Ya se suben, ya se bajan, se les engancha el manteo, y no te quiero decir las cositas que yo veo. Cuéntame algo de tu vida, dice el... Cuéntame algo de tu vida, dice pues el blanco al negro. Solo te puedo decir que a mí me pasa lo mismo. Por las calles de Madrid y también las de Toledo se pasean dos borricos, uno blanco y uno negro. ¿Sabe lo bueno que es su hijo, que no piensa más que en trabajar? ¡Ay, el sinvergüenza, el muy perillán! ¿No ves cómo me ha dejado embarazada? ¿Qué voy a hacer ahora? Su hijo, mi padre, languidecía hacía 10 años en un sanatorio de la sierra, madrileña. Mi madre, con los ojos llenos de lágrimas y de ternura, retuvo la risa que le asomó en la comisura de los labios, pero siguió llevándole la corriente. Va, mujer, no se preocupe. A lo mejor es que usted lleva mala cuenta. Pero la abuela volvió a su llanto silencioso. Al día siguiente se quedó en su habitación largo rato. Mi madre, alarmada, se asomó a la puerta. La abuela estaba cortando una sábana en tiras. De sus encías despobladas salía una canción oscura, invención suya, seguro, improvisación.
Ijiji hace la rata en su agujerito. En mis brazos de lana duerme chiquito. Paz se fue a la guerra dejándome sola. Triste volvió, triste, con una amapola. Amapola de sangre trajo en la frente. Duerme tú, mi cielo, niño de relente. Ay, por Dios. ¿Pero qué está haciendo, mujer? Interrumpió mi madre. ¿Qué quieres que haga, hija? Estoy preparando los pañales porque veo que llega la hora y no tengo nada todavía. Ay, abuelina, no se preocupe, que mañana le hago yo con unas rodeas de felpa que empapan mejor. Ya tengo una caja de polvos mirurgia para que no se escueza. No se preocupe, que al niño no le va a faltar de nada. ¿De veras? Hazlo tu hija, que a mí se me para muy mal la costura. Con ello, la abuela se tranquilizó. Pero todas las tardes preguntaba por los pañales. Algunas veces lo hacían directamente. No sé, hija, no sé cómo protegeremos al nene del frío. Parece que este invierno viene helado. ¿Frío el invierno? No, abuela, seguro que no. ¿Pero cómo lo sabe? Hija, porque lo dice el taco. Un día, aquella cosita frágil y liviana como una pluma de gorrión se acostó a dormir la siesta. Como tardaba en despertar, mi madre se acercó temerosamente a la cama y la removió ligeramente. Mi abuela no despertó, pero tenía una respiración reposada. Al día siguiente, cuando volvió en sí, miró a mi madre que velaba a su lado. ¿Qué me ha ocurrido? Hija, ¿qué ha sido esto? ¿Ya tienes los pañales? Mi madre tuvo una repentina iluminación. Mujer, ¿qué le va a pasar? Que dio a luz dos gemelos, más guapos. Ay, no me digas. Sí, mujer, pero nacieron muertos. Mi abuela, sentada en la cama, rompió a llorar dulce, suave, desconsoladamente, con los ojos cerrados y balanceando su cuerpecito indeble atrás y adelante, de modo que mi madre recurrió a su habitual agudeza. Mujer, ¿no es mejor así? ¿Qué iba usted a hacer con ellos? ¿No ve que no le ha bajado la leche? ¿Cómo iba a cuidarlos? Si está usted muy débil. La abuela palpó sus pechos bajo el camisón, dos secretas margaritas ajadas, y dejó de llorar, convencida de que la naturaleza había actuado sabiamente. Y no se habló más del embarazo. Al fin y al cabo, ella ya tenía 85 años. Desde aquel tristísimo aborto, comenzó a languidecer en una suave melancolía. Sentada en la banqueta donde tantas veces torciera el hilo de Ariadna, miraba el serrucho de la cerra demoradamente, contando sus dientes de roca. Sus ojos quedaban inventados por las nubecillas viajeras del otoño, copos de lana de la roca de Dios. Languideció durante un tiempo, recordando la cigüeña de la vieja torre de la iglesia de su infancia. De vez en cuando, imitaba el crotoreo enamorado en su ruidito casi inaudible. Recordaba a su marido muerto allá, a la Colladona, hacía mucho tiempo. Una tarde, casi noche de finales del invierno, se fue volando al cielo. Pero no se murió antes de desaparecer en el azul marino de la noche. Supongo que sí, porque el cielo no, en el cielo no pueden entrar más que las benditas ánimas y los cuerpos gloriosos de los santos que se transfiguran después de la muerte y tienen la propiedad de ser transparentes, vencer la gravedad y atravesar las paredes. Murió el abuelo, murieron mis padres. Y yo he vuelto viejo y triste a la casa que me vio nacer. He apoyado la cabeza entre las manos y he llorado lentamente, concentrado en las lágrimas, cuando encontré mi infancia en el huso escondido detrás de la vieja radio. En lo alto de la alacena encontré una horqueta de la Rueca. En la calle, el mismo orvallo de mi infancia, en suaves cortinas de vapor, difumina los retoños del Negrillo. También los olmos se mueren de senilidad. El médico me ha dicho, tranquilícese, es usted mayor. Y aunque fuera maligno lo que tiene, a partir de una determinada edad, estas cosas suelen dilatarse mucho. No tenga miedo, puede que muera de otra cosa. Se repiten las pruebas para asegurarse. No tenga miedo. ¿Qué cosas dicen los médicos? No tenga miedo. Es la determinada edad la que me pone un poquito nervioso. Cuando apoyo la cabeza en la almohada y cuando me siento en la banqueta, a la puerta de la casa y espero que pase Anselma, la melera de la velilla. La velilla Valdoré, líbranos, Domine. Entonces digo bajito, 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 abuelina, la vida ha subido mucho. ¿Quién me diera 5 o 6 perronas para comprar 2 palitos de regaliz? Bueno, yo, siguiendo esta vena satírica, tengo aquí un pequeño poema que está calentito, recién salido del horno, por lo tanto,
Como dicen por ahí, que me mojo bastante, pues voy a mojarme, aunque no caiga del cielo. Hablando de los nombres, hay una señora llamada Margarita Torres Sevilla y Quiñones de León, que en fin, que tiene un nombre bastante, como dirían los portugueses, bastante cumplido, ¿no? Bastante extenso. Y yo le he confeccionado unos versos que dicen más o menos lo siguiente. Margarita Torres se ha subido a la cima del turismo y la cultura sin saber que... Ahora se oye mejor, ¿no? Sí. Bueno. Bien. Repito. Margarita Torres se ha subido a la cima del turismo y la cultura sin saber que rayar a gran altura no se gana con soberbia de apellido, porque torres más altas han caído, elevadas orgullosas hacia el cielo, que aquel que más alto se ha subido, más duro es el porrazo sobre el suelo. Hay otra versión que dice, más dura es la hostia sobre el suelo. Muy bien. Ambiciosa mujer donde las haya, ansiosa de poder y de victoria, no duda en pasarse de la raya si huele el perfume de la gloria. Y come a dos carrillos, he sabido, y acaso mucho más si los hubiera, que hablando de cazuela y de partido, a todo prueba si el papo le supiera. No acostumbra a beber en vaso pobre, por haber descubierto el más sagrado, recubierto de ornamento y de renombre, en cáliz de princesa enmascarado. Del grial unas gotas se han vertido, cayéndole en vestido inmaculado, como manchas de sangre del amado Jesucristo vejado y malherido. Margarita Torres Sevilla y Quiñones de León, la mancha de tu ego no se quita por tinta de prosapia y relumbrón, ni con zumo de limón ni agua bendita. Ahí estamos, José Luis, haciendo amigas. Bueno, yo quiero despedirme con un hecho rigurosamente cierto. En el Diario de León y remitido por su corresponsal en la zona de Prior o Puente del Muey, se publicó una noticia que decía homenaje a un en las bodas de diamante de un matrimonio. Tal Frumencio Flecha y Quintina Suárez celebraban las bodas de diamante, motivo por el cual, decía la nota del corresponsal, el domingo se celebrará una misa solemne con un agasajo municipal que les era entregada una placa por parte del ayuntamiento de Taranilla, que era de donde eran exactamente estos dos. Y ponía como remate de la noticia, este matrimonio es muy conocido en toda la comarca por no haber discutido jamás en toda su larga vida matrimonial. Punto. Aquella misma mañana... repito algunas veces esta anécdota, pero los que la hayan oído me la disculparán. Aquella misma mañana, leyendo la redacción de la televisión, la noticia, dijo, coño, aquí hay asunto. Y le dice el director al redactor y a la cámara, una chica que llevaba la cámara, iros inmediatamente a Taranilla porque aquí hay filón informativo. Hombre, siquiera sea por ver, sí que no han discutido jamás en su vida. Y efectivamente ya se presentan. La cámara y el redactor preguntan por Frumencio y por Quintina, les van orientando finalmente a una casa, llaman y efectivamente les abre Quintina y preguntan diciendo, mire, que somos de Televisión de León, veníamos a hacerles una entrevista, un reportaje y a felicitarles por las bodas de diamante que van a cumplir ustedes, la pobre abuelina allí ya un poco encorvada. Dice, sí, pero mi marido no está porque ha salido a las tierras de arriba, al pan de robles a ver qué se tala este año con las suertes y no sé qué. Dice, ¿tardará mucho? Dice, pues igual, tarda una o dos horas. Dice, bueno, pues empezamos a hacerle la entrevista por usted si no le parece mal. Dice, porque hemos visto aquí que dicen ustedes que no han discutido jamás. No nos sale de discutir. No, si no tiene ningún mérito, no es normal. Hombre, oiga, pero alguna vez en la vida, pues una comida, una discusión, un plato que se rompió. Dice, no, pero es que no tiene mérito. De verdad, la pobre paisana con una modestia terrible diciendo que no tenía mérito la cosa, que le salía de natural, que no, si no discutía, sino... Y dice, bueno, pues contenos un poco cómo ha sido su vida. Dice, pues una vida humilde de aquí, nos casamos de pobre a las 8 de la mañana. Y como mi marido tenía que hacer un acarreo a Sahagún,
fuimos de viaje de novios a Sahagún en el carro con la mula y con los portes que tenía que hacer mi marido, Frumencio. Dice, ay, qué bien, sí. Y dice, no, pues nada, nos casamos a los y a las 9 ya estamos piti piti camino de Sahagún. Pero no había pasado ni una legua y media, la mula, que era un poco torpona y vieja y un poco descangallada, coño, dobló la mano y la vara del carro casi pega en el suelo. Y mi marido solo dijo, una. Y nada, siguió, levantó la mula y siguió, pero 5 leguas más para allá, otra vez que dobla la mano, que la vara del carro casi pega abajo en el suelo. Y mi marido que dijo, dos. Dice, nada, se levantó la mula y piti, 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 pero ya justo a la entrada de Sahagún, ya dobló las dos manos, la vara del carro pegó abajo en el suelo, se astilló. Y mi marido, sin decir nada, rebuscó en el doble fondo que tiene el carro y escarbó, porque llevaba allí una pistola de que guardaba de la guerra civil, se bajó y cogió la mula, pam, 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 la metió 3 tiros y la mató. Y entonces yo le dije, pero marido, ¿cómo has matado a la mula? Y me dijo, una. Bueno, como ya para irnos, y no habéis participado todo lo que debierais, entonces ahora creo que están preparados. A la luz del cigarro voy al molino, a la luz del cigarro voy al molino. Si el cigarro se apaga, si el cigarro se apaga, si el cigarro se apaga, morena, me voy al río. A la Virgen del Carmen tres cosas pido, a la Virgen del Carmen tres cosas pido, la salud y el dinero, la salud y el dinero, la salud y el dinero, morena, y un buen marido, que no fume tabaco ni beba vino, que no fume tabaco ni beba vino, que no vaya con otra, que no vaya con otra, que no vaya con otra, morena, solo conmigo. Y la Virgen del Carmen lo ha concedido, y la Virgen del Carmen lo ha concedido. Fumador y borracho, fumador y borracho, fumador y borracho, morena y empedernido. A la luz del cigarro te vi la cara, a la luz del cigarro te vi la cara. Yo no he visto una rosa, yo no he visto una rosa, yo no he visto una rosa morena tan colorada. A robar corazones voy al molino, a robar corazones voy al molino. Porque la molinera, porque la molinera, morena, me robó el mío. Quieres que vaya de noche a verte, como quieres que vaya de noche a verte. Si el perro de tu padre, si el perro de tu padre, si el perro de tu padre, morena, sale a morderme. Thank you.
gracias a Promonumenta por el telón de fondo que nos ha puesto hoy, que le ha costado un riñón, ¿eh? Un riñón. Y por proceder con las despedidas formales que en estas ocasiones se daban, señor instrumentista, señor músico, media persona. Querido Víctor, vamos, se hacían antes las despedidas, después de cantar el músico despedía. La orquesta de los Tirolines, que seguramente a muchos os sonará, porque amenizó todas las ferias del Órbigo, del norte de Zamora, etc., tenían una suerte de despedidas muy castizas, de cómo se despedían, se acababa el baile, el concejo, la presencia allí. Y yo voy a decir solamente dos. Una me la enseñó Joaquín Díaz, que es uno de los folcloristas que más ha hecho por la cultura popular de no solo la comunidad de Castilla, sino de las tierras de León, donde también ha hecho averiguaciones. Y esta decía así: allá va la despedida que le dio el zorro a la zorra. Si te pillara debajo, no quedarías machorra. Y la segunda despedida, me permitís la grosería para que despedirse riendo. Ya va la despedida, quedamos los de mucientes. Tengo una paja en el culo, sácamela con los dientes. Bueno, ya como estamos de música, yo quería despedirme también con una canción, porque yo tengo unas dotes de cantor extraordinarias, ¿eh? Lo digo ya de antemano para que no pille a nadie de sorpresa. Pero antes de nada, quiero decir que, nuestra más cordial felicitación a Maite de la Puente, ¿no? De la Puente, y Flavio, el molinero, porque además nos ha prometido que para el próximo año, cuando hagamos de nuevo esto, que lo vamos a hacer, por lo menos yo me presto a ello, funcionará el molino. O sea que será ya una cosa de... Y bueno, yo ya me quiero despedir pues con una canción que está en un libro que se titula El pato de Perpiñán y otras rimas socarronas, de Gavilaso de León, que está dedicado a una persona que las personas jóvenes no lo conocerán, pero las personas mayores sí. Porque era un hombre de mucho prestigio, era un hombre que todavía vive, José María García, que tenía un programa en la radio a las 12 de la noche, un programa deportivo, ¿verdad? Butanito. Bueno, Butanito, famoso Butanito. Entonces, yo le puse una letra a la célebre canción de la estudiantina portuguesa, que dice así, perdóname porque todo eso era un farol, que canto muy bien. Eres famoso asturiano y buen cristiano, aunque un proverbio no lo venga a acreditar. Tus seguidores se alinean a patadas, dando pesetas y mucha publicidad. Por tus historias aireadas en antena, te santifican, no te ponen a parir. Que no lo digan Pedrusquito la Morena, un tal Pablete, Ramoncete o Jesús Gil. Ay, chiquitín, ¿por qué te chinchan tanto tus compañeros de las ondas? ¿Y por qué? ¿Será porque le das envidia? ¿Será? Yo no lo sé. ¿Será la ser? Te llaman bola, Butanito, chiquitaco. Por el tamaño de tu cuerpo bien se ve. Pero atención, oigan ustedes, ojo al dato. Aunque te ofendan, no te van a enmudecer. Tu poderío son cuantiosas emisiones, como si fueses un dotado semental, y en ciertas partes cobran tales dimensiones que es imposible por su peso crecer más. Ay, pequeñín, tu altura es un quebranto, te sobra bota, camiseta y pantalón. ¿Será porque te pesan tanto? Yo no lo sé, puede que sí, puede que no. Cuando la noche dan las 12 campanadas y media España se dispone a bien soñar, dan media vuelta a los varones en las camas y sintonizan tu programa en el dial. Hartas las hembras de tanta fulbomanía, rompen los lazos de su vida conyugal y por efecto de tu voz, José María, sube el divorcio, baja la natalidad. Ay, retaquín, porque te odian tanto las marujillas españolas. ¿Y por qué? ¿Será porque les arrebatas todas las noches el marido y el placer?
y agradeciendo a todos vosotros la paciencia que habéis tenido y teniendo en cuenta que Flavio para el año que viene va a echar a andar el molino y va a haber agua ahí, os asiste el derecho más que legítimo de tirar aquí a los comparecientes a la presa para celebrar y redondear como Dios manda un buen sarao cazurro y de unos malos intérpretes como aquí se han sentado. Hablo por mí no por mis compañeros. Muchísimas gracias de verdad y espero que al menos os hayáis reído, cosa que nos falta en este tiempo. Gracias.